Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba y Miami. Muchísimas gracias por conectarse. Tenemos información sobre el programa de paro humanitario. El Departamento de Seguridad Nacional, voceros del Departamento de Seguridad Nacional, hablaron con Martín Noticias y aseguraron que están trabajando para restablecer de una manera íntegra el programa de paro humanitario. Recuerden que desde el 1 de agosto están suspendidos los permisos de viajes, pero no solo los permisos de viajes. Eso fue lo que salió en las noticias. Pero, si bien el programa no sigue suspendido completamente, pero tampoco están aprobando al mismo ritmo que se estaba aprobando antes de que saliera la noticia sobre fraudes masivos dentro del programa de parol. Es decir, no están aprobando y tampoco están entregando permisos de viajes. Y más allá, también han revocado permisos de viajes de personas que ya lo tenían aprobado. Incluso en un video que hicimos la semana pasada, las estadísticas en una encuesta hecha. Salió a relucir que personas que ya tenían su permiso de viaje, que tenían un permiso de viaje aprobado, que viajaron incluso a los Estados Unidos, ya se encuentran en el país, tuvieron ese permiso de viaje revocado días después. Algo que desde el punto de vista legal hay que ver qué pasa en el futuro. Pues bien, el Departamento de Seguridad Nacional dice que está trabajando para comenzar el programa nuevamente lo antes posible, aunque no dio una fecha para esto. Digo que están tomando todas las medidas para que las revisiones sean de la manera adecuada, lo cual deja dudas si es que antes no se hacían de la manera adecuada. Evidentemente habían problemas porque los fraudes encontrados son sorprendentes. Son direcciones que no existen, números de código postal que no existen en las direcciones de los patrocinadores. Mismo patrocinador sin una casa fija, es decir, almacenes puestos como dirección, que tenían múltiples aplicaciones para el programa de parol para beneficiarios, lo cual, y muchos de ellos a veces eran mujeres, lo cual deja dudas sobre posibles violaciones de tráfico de personas, etcétera. Así que es bastante grave. Números de seguro social, por ejemplo, que tampoco existían, tipo números de seguro social que eran 1111, repetidos toda la cantidad de cifras con el mismo número. Lo cual es sorprendente que el Departamento de Seguridad Nacional no validara esto en la entrada de datos del programa de parol. Pero bueno, lo que sí se sabe es que el programa todavía no se ha reanudado, que no se están entregando permisos de viaje, al menos no al ritmo que estaba antes, que no se está aprobando al ritmo que se estaba aprobando antes. Según los datos que vimos con Ángel de la aplicación Immigrate, se habían aprobado algunos casos, solamente cuatro en un día. Esa era más o menos la media en los últimos, cuando antes eran mucho más. Y según los datos de Immigrate, en su mayoría eran haitianos, es decir, que en el caso de los cubanos, al parecer no están ni siquiera aprobando por el momento. ¿Por qué? La razón por qué salen algunos haitianos no se sabe. No lo sabemos y eso, el Departamento de Seguridad Nacional no lo ha explicado tampoco. Pero bueno, la buena noticia es que el gobierno asegura que tiene la intención de reanudar el parol. Hay muchas personas que temen que después de este periodo sin información y con esta avalancha de acusaciones de fraude y de fraude, porque al final el fraude salió debido a un reporte interno del Departamento de Seguridad Nacional, pues muchos temen que el programa pueda ser cancelado. Pero bueno, el gobierno dice que no, el gobierno dice que está trabajando para reanudarlo lo antes posible. La mala noticia en eso es que no da una fecha, no tiene una fecha para comenzarlo. Así que esperemos a ver si de verdad lo quieren, lo van a reanudar o es simplemente una. Como le dicen en inglés, un talking point, como es una frase hecha que se da a los medios cuando no tienes nada que decir. Pero esperemos, hay que esperar, no queda de otra, tienen que esperar todas esas personas que están pendientes del programa de parol, tienen que esperar a ver qué sucede con este programa que ha dado a entrada a casi 109 mil cubanos desde que comenzó, desde el 6 de enero a la fecha, 109 mil cubanos han entrado a los Estados Unidos gracias al programa de parol, son muchísimos, mucho más que ha pasado un año y un poco, un año y medio más o menos, desde que comenzó el parol. Y el mejor programa que tenían los cubanos antes eran las 20.000 visas mensuales, que casi nunca, anuales, perdón, que casi nunca se cumplían y eran 20.000 solamente. Así que ahí tienen idea de la magnitud de este programa, que solo beneficia a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Muchísimas gracias a todos, gracias por seguirnos, gracias por ver nuestros videos, gracias por compartir y aquí nos vemos con más videos y más noticias.